Santiago Jiménez es el delantero sensación de toda Holanda, pues a menos de un año de su llegada ha dejado momentos emocionantes, como goles en la Europa League, remontadas en tiempos extra y sobre todo una enorme conexión con su afición, misma que le reconoce su entrega cada vez que Santi entra a la cancha. Y ahora se ha revelado los millones que pagarían por Santiago, no durará mucho en el Feyenoord. Y ya sabes que, como siempre, en Hablemos de Fútbol MX te traemos todos los detalles, así que vamos con el video. Santiago Jiménez registra hasta este momento 15 goles y 2 asistencias en 33 partidos jugados en la temporada, de los cuales 10 han sido en Europa. Y estos números, considerando que llegó al viejo continente con la temporada ya iniciada y siendo relegado al banquillo, le han valido para posicionarse como la revelación de todo el fútbol en los Países Bajos. Y en rueda de prensa, su entrenador ha sido de los primeros en hablar al respecto del nivel de Santiago Jiménez. Estas fueron las palabras de Arne Slot. Santiago Jiménez marcó sus goles en México y ahora está haciendo lo mismo aquí. La intensidad de las competencias es muy distinta. El neerlandés es el número 6 de Europa, que es un nivel bastante serio, y Santi está haciendo todo lo posible para mejorar cada día y eso se ve reflejado en sus números. Sin embargo, el técnico holandés no es el único que le reconoce este crecimiento, sino que Transfermarkt, página especializada en valores de mercado de los futbolistas, ha publicado el nuevo valor de Santiago en caso de que algún equipo importante se lo quiera llevar. Y Santi pasó de valer 4 millones de euros al principio de temporada a costar 6 millones en este momento, es decir, un equivalente a 120 millones de pesos, cifras de completa locura para un futbolista mexicano. Eso sí, estos valores son los más exactos, pero lo más seguro es que Feyenoord no lo suelte en ese precio, sino que pedirán mínimo el doble por su nueva joya. Y es que con las actuaciones recientes de Santiago, además del crecimiento que se ve que puede llegar a tener, seguramente llegarán muy buenas ofertas. Ya veremos en cuánto termina tasado al finalizar la temporada, porque de continuar con este ritmo seguramente su valor se seguirá disparando. Y a todo esto, el más beneficiado sería Cruz Azul, pues se sabe que la máquina conservó un porcentaje de su carta, y aunque no es oficial, medios de confianza señalan que es de un 50% de una futura venta. Así que cuando Santi dé el salto a un equipo más importante, Cruz Azul recibirá varios millones, además de los que ya recibió en un principio. En fin, deja tu opinión aquí en los comentarios. ¿Crees que Santi vale 6 millones de euros? ¿O vale más? ¿O vale menos? ¿En qué equipo de Europa te gustaría ver a nuestro compatriota? Ya sabes que, como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos.